can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room, yeah. It doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm so sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? Porque está abierto el mundial de fandoms. Atención, porque hoy cierra y no sé si ya cerró Lali vs Sexo y abre un nuevo mundial de fandoms. Bien. Que es de Shawn Mendes vs CNCO. Wow. Hay que ver quién tiene más aguante en las redes. Si vos le tenés que dar tu voto, Cris, ¿cómo tenés que hacer? En 9.com.ar, por ahí te mandas. Y si te da un poco de fiaca estar escribiendo en 9.com.ar, nosotros te solucionamos la vida. Hacemos así, aparece el código QR. Y Juan y el Cofandino te explica cómo hacer para mandarte por ahí, a ver. Y claro, te solucionamos la vida, porque lo único que tenés que hacer es agarrar la cámara, apoyando el código QR, y acá arriba te aparece un enlace donde tenés que apretar y te manda directamente a la página de El 9, donde acá, chicos, van a poder ver todo el material que hacemos en este programa y el contenido original. Como, por ejemplo, lo que estoy haciendo con Ruggeri Pasquarelli, que me dijo... ¿Qué te dijo? ¿Qué emoji es? Ah, ok. Me propuse un juego y le dije, a ver qué emoji sos. Bueno, así que eso lo van a poder ver en lo que es en la página de Cabo. Ahí va, porque claro, no solamente podés volver a ver las notas que te perdiste, sino que hay contenido exclusivo. Ahí Juani se metió un poquito más en la vida íntima de Ruggeri. Si lo querés ver, anda al sitio, que ahí tenés un montón. Programón de esta tarde domingo. Ya lo vemos a José María Muscari, que está en el estudio. En minutos vamos a hablar de todo. Además, Santi Maratea, uno de los primeros youtubers argentinos. Invitadazo hoy. Santi Muscari vino con Seba Franchini, no vino solo. Y además también viene 2-0 hoy al piso. Va a ver ahí. Campeón mundial de freestyle. Perdón, argentino de freestyle. Claro. Hoy va a estar acá en la tarde de Dale Like. Le vamos a dar la bienvenida a quienes van a representar a los CNCO en esta tarde, que van a hacer la coreo. ¿Ok? Que vengan, por favor. Fuertes aplausos para ellos. Sí, hay más baile en la tarde. Like. Sí. Es como que le ponemos alegría a tu fin de semana. Le ponemos el antidomingo hoy. Los chicos de LR Dance, ¿ok? Le damos la bienvenida a ellos. Para. Hacemos la selfie antes de que empiecen con ellos. Dale, ahí estamos, mira. Así que no quieres sacar una foto. Viste que Juan es el manija del grupo. Este es un programa de redes sociales donde nosotros sacamos la selfie y estamos constantemente. Lo mismo vamos a hacer con todos los invitados. No se te abrió la cámara, presta atención. No, pero pará, porque le estoy explicando a la gente que cuando sacamos la selfie, ustedes van a tener que ponerle like a la
foto que subamos en arroba oficial. Bueno. Así que van a venir todos los invitados y queremos todos los likes de ustedes. ¿A cuántos vayan, likes llevamos, vayan, chicos? Chicos, vayan al sitio de Canal 9 a darnos likes. ¿A cuántos likes llevamos? Chicos, sacamos la foto, dale. Arroba Canal 9 Oficial, ahí está. 3, 2, 1. ¡Eso! Espectacular, la subimos y van a representar a los 100 show en la tarde. Vos votás el 9.com.ar en el Mundial de Fandoms. Mirá cómo bailan. Más disimulando, con tus ojos casi puedo hablar. Y me dice lo que estás pensando. No me digas que te sientes mal y que este sitio no te está gustando. Yo sé que a ti te gusta el vacío. Yo sé que a ti te encanta el reggaetón. Yo sé que a ti te gusta el vacío. Cuando tiraron este para atrás, ay, como, sí. A ver, inténtalo. La Matrix. El suplés para atrás. ¿Cómo es? Mira, ella lo explica. ¿Suplés? Pásame el micrófono. ¿Cómo es? Ponemos mano izquierda, derecha. Ah, el cuello. A ver, hacelo. Ahí va, mirá. Ok, hacelo en casa, fíjate. Mano izquierda, derecha. Es que me duele la espalda. Ay, chico. La Matrix. Y mientras pasa la bala, así como, claro, ¿viste? El Matrix, es tipo Neo. Limbo. Claro. Neo, me duele la cintura. En un momento también hiciste esta, como fuiste bajando como lento al piso. Como hizo Chris, ¿no? Casi a lo último, a ver, fíjate. ¿Cómo es? Uy, mirá. ¡Ah, bueno! Es como le mete una slow motion. Inténtalo. No, porque me ponen Cristian de esta manera. Pará, que se la banque, porque dale, se la mandaron. Amigos, mándense, ustedes deciden quién tiene más aguante en las redes sociales. ¿John Méndez o Ciencio? El 9.com.ar comienza esta nueva etapa en el Mundial de Fandoms. Estamos en cuartos de final, ¿eh? Y atención, porque Dale BTS en Japón hoy tiene que ser TT. ¡Sí! Estuvimos a esto de ser TT, nos faltó muy poquito. ¿Tenemos la bandera? Tenemos la bandera para que la bandera de la ARMY. Anda a buscarla. ¿Qué se lleva la bandera de la ARMY a Japón? ¿Por qué hablo acá? Yo es que ya estoy tuiteando, yo estoy mirando de aparte, Cristian. La bandera la mandaron el fan club ARMY Argentina desde su casa. Y mirá cómo va viniendo desde la casa hasta Dale Like. Sí. Mirá, la bandera espectacular. ¿Se va a Japón o no? Ahí está. Está al revés, chicos. Coordinemos. Fíjate. No podíamos. En 9.com.ar vamos a hacer tendencia. Dale BTS en Japón. Mirá, ¿ok? Qué vamos a. Si lo hacemos tendencia, estamos entre las cosas más tuiteadas en la República Argentina. Me la llevo a Japón porque me voy con los 40, 105.5 la radio de los éxitos. A Japón con una oyente que escuchó la radio, que participó en un concurso y se va a ver a su banda preferida. Wow. Así que si escuchás los 40, te pasan esas cosas tan copadas. ¡Qué bueno! ¡Qué buen viaje! Ahora sí, es momento de bailar. Ponemos un reggaetón porque es fin de semana. Síguelo bailando. No hay clases. Tenemos un periodo largo. Mañana no hay clase, mañana no hay clase. Y eso se siente en Dale Like. Vamos a bailar, fíjate. Sí, te seguimos. Síguelo bailando que la música no pare. Mira el fin que se manda, NASA. ¿Cómo a ti te gusta? ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Ahí, ¿no? Te seguimos. ¿Cómo es este? Ahí va. Muy bien. Perdón, que venga. Preguntar, no, Juan, porque lo que yo vi antes de los chicos es que en un momento se levantaron y quiero ver ese truco otra vez. Bueno, okay. Ahora no se lo pedimos. ¿Hace cuánto que bailas? 12 años. Más o menos. ¿Hace 2 años? ¿Y los ritmos urbanos es de lo que te especializas? ¿De dónde sos, Eva? De Tortuguitas. ¡Hola, Tortuguitas! ¡Queremos hablar de Tortuguitas! ¡Aguante que viene el programa! ¡Venimos a hacer una demostración!
canción más porque me gustó cómo baila. Y si te acordás el paso que dice Juan y mandalo. Claro, también. El truco, pará. ¿Quiénes habían hecho el truco? ¿Vos? Venga, venga, dale, venga. Y ella. Primero, vos y después hacemos el truco. Ahí está. Ahí está. Que la noche solamente comienza. Tú me encanta cuando ver lo que piensa. Eso. De dance, puede venir a darle like, ¿okay? Como vinieron ellos, nos van a hacer el truco mientras vamos a ver un poquito de esto, es lo mejor que vas a ver en el día. Mira, nos vamos con ellos, a ver. Ahí está, a ver cómo bailan. ¿Pero por dónde pasó? No, es otro. Ni la veo. Mira, ¿y este baila, qué le pasa? No, para, se cayó. Estaba así todo. Estaba así todo. Estaba haciendo, claro. No, pero con el nene. Sigue, no para. Es el viejo. Pero ¿cómo va a hacer eso con un bebé atrás? No me gustó este video. Y acá ¿y con este? La lluvia. Qué feo manejar con lluvia. Peligrosa, que hay que andar despacio. ¡Tiene el vidrio bajo! No, ¿qué hace? No. Ahí está. No, me se muero. Le rompió limpia no, para brisa. No. Me muero. Pues te juro, el mejor video que vi. Un buen amigo. Es en Rusia, mirá. No, no entiendo qué hacen. No sé, creo que está... Me voy a acercar al monitor. Subiendo la escalera. No se animan a subir, me parece. ¿Y este? Está haciendo gimnasia. Está haciendo girar la lavarropa. No te lo creo. Está haciendo girar el lavarropa. Es una buena opción, ¿eh? Y acá la está peinando. Le está pasando la planchita. Ah, pero le está sacando pelo. Ay, no, porque se colgó viendo el partido. No. Y le quemó el pelo. No, chicos, terrible. Nuevo, ¿eh? Le hago un juicio. Mirá, una super hamaca es esto. ¡Ay, qué divertido! ¿Y este? No, es peligroso eso. ¿Cómo se arriesgó? No, se enganchó, claro. No, para mí. Que trasladarse de pueblo a pueblo. Hay muchos que van en moto atrás de los camiones porque no tenés el viento de frente. Claro. Pero este va en silla ahora de ruedas. Ahora es nafta. Sí, ya sé, no, pero comentario que estaba haciendo. No lo creo, Cris. Para mí quería salir en Dale Like. Era algo que quería decir. Claro, yo estaba tirando el dato, chico. Quería aportar información. Lo mejor que vas a ver en el día. Ahí está. ¿Sabes qué? Lo mejor que vas a ver en el día también está a punto de suceder. Sí. Porque él es director de Teatro Progre, siempre va por más y no hay límites para él, ¿entendés? Siempre está desafiando la tendencia. Es súper tuitero, está muy activo en las redes sociales, me divierte mucho seguirlo, me encanta charlar con él porque nos enseña un montón y no vino solo, vino acompañado de él que es actor, que trabajó con Cris Morena, que trabajó también con Franchella. Tenemos unos invitados de lujo, wow. Pero vamos a presentarlo. También se viene primero. Santi Maratea en un sí. rato. Estos son los invitados que hoy pasan por la tarde de Dale Like. Pero ahora es momento de recibir a José María Mucare. ¿Qué hace, José? ¿Cómo va? ¿Cómo es tu energía de fin de semana? ¿Sos algo un poco más tranquilo, de andar en pantuflas por la casa? ¿O estás como el programa, claro, viste, bien arriba? A así. Ritmo. El tema pantuflas no va conmigo. Yo soy siempre como el programa. Ah, mirá. Bien, ahí. No me esperaba menos, ¿eh? No esperaba menos de vos, José. El domingo es muy familiar, así. Muy familiar. ¿Qué? ¿Qué se come? De todo, porque mi familia es muy italiana, así que... Pastas, obvio. Ok. Sí, tenemos... Tengo un hashtag yo los domingos, que es Family Club. O sea, subo todas mis historias al Instagram. Bien. Y además, mi mamá, que no tiene perfil en Instagram,
Es muy seguida por las redes. Mira. Y mirala. Tiene un nombre, a ella le dicen Cookie, pero yo le puse Cookie Influencer. Ahí va. Es como la influencer de la tercera edad. Vamos, mirala. Cookie Influencer. Ves que siempre va por más y cómo suma mamá en toda esta movida. Hablando de movida de redes sociales, sí. ¿Qué vamos a hacer, Juanito? Vamos a hacer la selfie, como siempre, chicos, que la vamos a estar subiendo en @ Canal Nuevo Oficial. Y ustedes le van a tener que dar like porque vamos a llegar a todos los likes del mundo. Vamos, me gusta. Ahí está. Arrancamos a etiquetarlo, José. Estaría bueno que después de la repostees sí. en las historias. Obvio, obvio. Así se enteran todos tus seguidores que estás sacándole like. Toma, ese es tuyo. Vení, ahí está la foto, mirá. Ahí está, igual, Juan, y me parece que está sacando todas las fotos movidas. Sí, lo dijo. Es raro que te lo diga. Mirá, pará, póngala en pantalla. No, me parece que esa estuvo buena, estuvo definida. Pará, dile, se puede poner en pantalla. Alta definición. Porque ahí tengo acá, vas a ver que está en una muy buena definición. Mirá, ahí está. Ay, no, pero mirá mi cara. Al principio parece así, pero después se acomoda. Mirá qué bien salió el lana, sexy, esa atrevida. Horrible. Todavía no se despertó, parecía. Igual, yo tengo mis contradicciones con las fotos. Porque viste que, por un lado, vos pensás que la foto que está movida o que tiene una onda sí. así es la que no va a funcionar y te sacas una súper producida. Sí. Y resulta que tiene mucho más like la ocasional la espontánea. Que la producida. ¿Vos manejas claro. así tus redes? Yo manejo yo mis propias redes. ¿Sos más sí. de lo espontáneo? Sí. Sí, igual también hago fotos producidas. A veces hago, no sé, alguna producción y la subo. Pero la verdad es que en mi caso, garpa mucho más la espontaneidad. Claro, la gente quiere ver cómo sos realmente, ¿no? No, no que te prepares para una producción de fotos y muestres algo en determinado, sino que tu día a día, eso también se ve en las historias, ¿viste? A veces garpa más una selfie y hablando vos mismo a la cámara que toda una producción de cámaras y luces. A mí me gusta pensar las redes sociales como una extensión de una parte de mi trabajo. En este momento, por ejemplo, yo tengo dos obras en escena, bueno, Madre Coraje con Seba sí. Franchini, que ahora en un ratito va a venir, y con la gran Claudia Lapacó, y otra obra que es súper, por decirla de alguna manera, millennial, que se llama Sex. Una locura tiene, lo que sí, pasa tiene en Sex. Mucha interacción con las redes sociales y, de hecho, los actores que están en la obra le dan mucha bola a las redes sociales. Además, es una obra que se va armando con función tras función, o sea, van pasando cosas diferentes, eso a la gente también le llama la atención, y lo comparten en las historias, etiquetan a los actores, lo repostean, y se genera todo un misterio sí. que te da ganas de ir sí o sí a ver la obra. Bueno, este es otro fenómeno particular, tanto con Madre Coraje como con Sex, pasa algo que es que la gente se copa mucho con las redes, es decir, en general, las obras de teatro, por más que sean muy exitosas, no son subidas a las redes por los espectadores. Claro. En este caso, los dos espectáculos tienen todo el sí. tiempo o una historia subida o una foto o de alguna manera se generan hashtags alrededor de los espectáculos. Sí, perdón, hablando sí. de historia la acabo de subir, José, así que tenés que repostearla, tenés ya. la tarea de repostearla. Vamos ya, yo puedo hacer dos cosas a la vez. Ahí está, camino y masco chicle. Es que también, digo, es un trabajo, digo, las redes sociales, José, ¿ya lo tomás como un trabajo? Mira, no lo tomo como un trabajo, pero sí lo tomo como parte de mi actividad cotidiana. Siento que de verdad es una llegada muy directa a un montón de espectadores que incluso en muchas ocasiones me agradecen por poder, por medio de las redes sociales, recibir un fragmento de mi trabajo sí. y quizás no tienen los recursos o el tiempo para ir a una obra de teatro bien. O para seguirme en tal programa sí. de televisión. José, claro. y la obra de la que hablaba Sex, ¿cómo hiciste para, por ejemplo, hacer el casting? De hecho, la Queen estuvo acá sí. en uno de los programas. O sea, ¿cómo fue la selección para esa obra que sí que es muy millennial? Bueno, en realidad la selección para Sex fue muy amplia porque yo tenía desde un principio la idea de no armar un elenco, de armar una troupe en donde cada uno pudiera aportar algo diferente. Ahí estamos viendo el sí. elenco, son elencazo. Un elencazo. Sí. Diego Ramos, Gloria Carrá, Noelia Marsol, Maggie Bravi, Gabu Sandivaras, Agustín Sierra, sí. Milita Bora, Walter Suárez de Caviar, son un elencazo, Daniela Cardone, la Queen. Mucho millennial. Sí, y por el otro lado después tenemos un elenco de 11 talentosos con coreografía de Matin Appen, donde están La Chica de Fuego, Ana Devine, Fernando González Lema. Digo, ahí como un montón de personas que tienen su propia, sí. digamos, su propia red, su propio mundo con las redes sociales. De hecho, por ejemplo, yo a La Chica de Fuego, que es una drag muy talentosa, no la conocía hasta que me metí a las redes. Y por las redes me empecé a dar cuenta del talento que tenía. Eso. ¿Qué es lo que te fijas para decir, esta persona va? Bueno, mira, ahora justo en un ratito va a venir alguien que a mí me encanta, que es Seba Franchini, que está en Madre Coraje. Y en el caso de él, por ejemplo, para Madre Coraje, por supuesto, yo lo había visto actuar un montón de veces, sí.
pero recién estábamos hablando fuera del aire, que fue muy fundamental, que él un día me expresó su deseo de trabajar conmigo. Ajá, okay. Y a partir de ese momento lo empecé a tener en cuenta y dije, a ver, mirá, ¿cuándo puede aparecer un eso papel fue para él? Para vos. Sí, para mí estuvo bueno saber que el otro tiene deseos, claro, de pertenecer a un espectáculo. Está bueno que te digan eso. Sí, también lo que te pasa muchas veces, como puede pasar con Seba, es que uno lo ve, un actor, no sé, tan guapo, tan importante, tan conocido, que no te imaginas que tenga ganas de hacer teatro. Claro. Que quizás te lo imaginas más en la tele o en el cine y no sabes si su prioridad o su deseo es el teatro, por lo cual siempre está bueno. Bueno, y ese olfato viene de que vos arrancaste desde muy chico en todo lo que es el teatro, actuando y después como director también de muy chico, de adolescente. Sí, desde muy chico. En realidad a los 8 años empecé a estudiar teatro, a los 14 debuté como actor, a los 16 debuté como director, sí, y muy a los 18, joven, sí. Siempre fuiste así de creativo porque además de las ideas tenés que ser muy estratega porque primero te estás todo el tiempo reinventándote, te arriesgaste a hacer una obra como con los chicos ahora del momento y tenés un ojo para elegir a cada actor y la capacidad creativa. ¿Siempre fuiste así? Bueno, en realidad me pasa algo extraño con esa pregunta, que es que yo hago simplemente lo que tengo ganas. Que me parece que es un poco el mensaje para dar, ¿no? Me no, parece es que lo das. Digo, creo que se nota eso. Esto de mezclar. Pero de verdad, sí, digo, es claro, como las diferencias, sí, de edades que mete José. Exacto. Es impresionante. Viva la diferencia. Sí. Uno a veces cree que va a ser determinada cosa que va a funcionar. Y yo no sé lo que va a funcionar. Yo sé lo que me va a funcionar a mí, lo que me da ganas de ver a mí. Yo creo que hago las obras de teatro que a mí me gustaría ver. ¿Y por qué te gusta mezclar millennials con gente que tuvo su momento de gloria, súper reconocidos? ¿Por qué? Porque me parece que la vida un poco consiste en eso. Yo qué sé, el año pasado tuve una obra en escena en donde podía mezclar, no sé, a una actriz súper mítica, ajá, como Eda Bustamante, con alguien súper millennial como Barbie Vélez o como, claro, Calu Rivero. Y me parece que está buena esa mezcla, que haya personas que uno los conoce de toda la vida de actuar y personas que son de la nueva camada. Porque también me parece que en esa fusión pasa algo atractivo, digo, lo más atractivo de cualquiera de los que nos están mirando en este momento, es que quizás me ven a mí con mis 42 años, un pibe de 16 o de 18, sí, y algo de lo que yo digo le puede repercutir. Digo, ah, dice, mira, este tipo trabaja y hace estas obras de teatro, pero empezó a los 8 años, claro, o a los 14, sí, debutó. Pero pará, digo, ¿es fácil llevar distintas edades? Habló, es una pregunta de alguien que no tiene ni idea de lo que es manejar un teatro. Sí. Digo, para el resto, ¿es fácil manejar distintas edades? ¿O solo a vos se te hace fácil? No, yo creo que nada es fácil en la vida. A mí lo fácil no me gusta. Bien. Lo fácil un poco me aburre. Sería como preguntarle a ustedes, ¿es fácil tener un programa a la edad que tienen en Canal 9? No, es un, bien, esfuerzo, les salió buenísimo. Uh-huh. La gente los mira, los apoya, son creativos, saben preguntar. Son guapos los cuatro, digo. Ay, tienen muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Ay, digo, me la recreo seguí, ahora, seguí, chicos. Dale, seguí, me creo, no, pero es de verdad, digo, sería como preguntarle a ustedes, ¿es fácil hacer un programa? No. Lleva, bien, mucho esfuerzo, sí, mucho trabajo. Se nota que ustedes cuando preguntan, estudiaron, pensaron quién soy. Digo, hay algo ahí que se nota. Bien. Bueno, el teatro es un poco eso. Yo no sé si es fácil o no, pero de tanto ejercicio, de, sí, tanto hacer lo que hago, uno va teniendo una especie de entrenamiento, bueno, para afinar el ojo y para saber, bueno, esto va y esto no, bien, tanto. José, bien, ¿qué, sí, miras en redes sociales? ¿Mirás YouTube? ¿Consumís videos de YouTube? Consumo, igual lo que más miro es Instagram. Ajá. Le doy mucha bola al Twitter también. Para mí las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, cada una tiene su onda. Bien. Es como que en realidad, para mí, lo visual es el Instagram, sí, lo conceptual es el Twitter, sí, para, sí, mí ahí es la palabra, el, sí, concepto, sí, sí, y lo personal es, ah, el, mirá, Facebook. Viste lo que personal, hay muchos, sí, que ya no usan yo Facebook. No uso Facebook. Yo uso las tres. ¿Seguís usando? Yo uso las tres a la vez y además, ah, mirá, aunque esto que voy a decir sé que puede ser controversial, a las tres redes le sumo los estados personales de WhatsApp. Mirá. ¡Ay, va! Mirá. Antes de que sigas. Que no existían más, ya no se usaba. Existen y las uso. No, porque, pero le dedicas mucho tiempo. No, lo hago rapidito. Antes de que ya siga, contando, porque tenemos un juego, por eso te preguntábamos de YouTube, porque los youtubers están mucho haciendo videos, 50 cosas sobre mí. Nosotros queremos saber 10, sí, cosas sobre, sí, Buscari que tienen que ver con las redes y Cris ahí las tiene, a por ver, eso no te dejo que te sigas explayando. ¿Una red social y por qué, José María? Una red social, bueno, en este momento el Instagram. Bien. Porque creo que es como una especie de volanteo cibernético moderno. Me gusta el título. Yo soy, hace 20 años cuando empecé en el teatro, sí, yo
siempre iba con volantes en el bolso o en, okay. o en el bolsillo. Yo flashé que volanteaba situaciones. No, volanteo es sacar el volante de la obra de teatro que estoy haciendo y decirle, che, vení a ver esto. Sí. Para mí el Instagram es como mi volanteo virtual. Okay. Toda Está persona bueno. que me escribe por Instagram, yo le digo, ah, vení a ver tal obra que estoy haciendo. Mucho más cómodo, por lo menos no pasa frío, no te mueves claro, calor. Exacto. No, bueno. Lo hago desde la cama claro. en mi casa. Bueno, ahí ya tenemos una cosa que sabemos. Segunda cosa, ¿a quién te gusta estoquear? Me gusta mucho estoquear. Me divierte mucho Martín Cirio, la faraona. Ahí va. Lo sigo. Vino sí, acá en el like que sí. está en el 9.com.ar la nota con él, ¿eh? Bueno, lo sigo mucho. ¿Y él para una obra? Él ya hace su obra, sí, llena solo teatro. Sí. Me o encanta, sea, aparte es muy de la divertido. Que hace me parece no bárbaro. Te imaginas. Sigo mucho fuera de monólogo, ¿no? Claro. A Martín, ¿lo ves? Interpretando un personaje para tu. Sí. Puede ser, sí, me encanta. Sigo también mucho en las redes y me parece muy divertido sí. Santiago Artemis, sí, el diseñador sí. de moda, sí, sí. porque me parece que tiene un pire muy personal y me gusta seguirlo. esos, por ahora elijo okay, esos. El repaso mental en este momento para contarnos una anécdota bizarra. Una Papá. Anécdota bizarra. Puede ser la salida de teatro. Puede ser una foto que tenés ahí en bolas. Claro. Para, no, son las 6:25 de la tengo tarde. Tengo una anécdota bizarra. La voy a cortar la voy a contar muy corta, no a está ver. Relacionada a la foto. Okay. Yo soy muy miedoso a dos animales. Ajá. A las ratas y a no. los murciélagos. Ay, sí, no. Bien. Una noche no. llegué a mi casa, sí. me fui a dormir, estoy durmiendo. Fobia, no. estamos hablando de fobia. No, qué miedo. Salgo corriendo donde esté. Bien. Si alguna vez entra una rata al departamento donde vivo, me mudo a otro. No puedo. Ni aunque la saquen. El edificio. Ni aunque la saquen. Okay. No, me parece de los peores animales del mundo. De hecho, para mí el murciélago es la rata. Son ratas con. Para con mí con es la rata ratas. Del aire. El murciélago es la rata del aire. ¿Y qué pasó? Un día llego a mi casa, me acuesto a dormir con mucha naturalidad y empiezo a sentir un no. ruidito raro. No, no, no. ¿Así era el ruido? Sí. ¿Cómo era el ruido? No. Escucha, enciendo la luz, nada. Sigo durmiendo, ruido raro. Uy, uy, uy. Enciendo la luz, nada. De golpe miro, puerta de un aparador, una manecita asomada. Ay, no, era un murciélago. No, no, no. ¿Vos qué pensaste antes? ¿Pensabas Yo que pensé, podía ser una rata? ¿Cómo puede ser que acá haya algo? Un espíritu, dijiste, que sea un espíritu. Y de golpe apago la luz y digo, no, es una sugestión mía. Y de golpe pienso, claro. Yo me fui durante el día, dejé la ventana abierta y después volví y la cerré. Claro. Esto está acá adentro. Sí. No. Entonces encendí la no. luz y de golpe vi que algo negro no. se Ay, metía no. de nuevo para el cosito. ¡Ay, no! Como estaba... Te como tiraste estaba. Por la ventana. No. Yo vivía en el octavo piso en ese momento. Como estaba... En boxer, en remera y en ojotas, sí. salí corriendo a la vereda. No. Era la 1:30 no. de la mañana. Hablé con dos policías que había en la esquina. Y che, vinieron. Che, imagínate que vas al kiosco a comprar y está José María José Bucay en pelota. En la calle, así. Re tranquilo el pibe. Vinieron dos policías a mi casa no. a ayudarme a sacar el murciélago de adentro de mi monoambiente. Tremendo. En ese momento vivía en un monoambiente. Y en un momento, mi desesperación era tal de lo que pasaba, porque no lo podían agarrar, que uno de los oficiales me dijo, por favor, señor, esperen el palier. ¡Claro! 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 Si no podías ayudar. Como que no los dejaba hacer su trabajo. No. ¡Claro! Hasta que sacaron al murciélago por la ventana. Menos mal. Un mosquitero para José María Buscari. Cuestión número 4. Un talento inútil. Un talento inútil... Y creo que yo tengo un talento inútil espectacular para el orden. Ordeno todo. Bien, está bueno. Imagínate que separo las remeras por color, ya eso es inútil. Quiero tener ese talento. Número 5, un sueño cumplido, José María. Un sueño cumplido y desde muy chico quería vivir de mi trabajo, así que es un sueño súper cumplido. Totalmente. Me siento súper beneficiado. ¡Vamos! ¡Ande! José, un sueño que te quede por cumplir. Un sueño que me quede por cumplir. Estaría bueno hacer un viaje... al Caribe o alguna playa con mi familia. Qué lindo. Okay. Muy lindo. ¿Un actor o actriz que tengas como referente? Me gusta mucho cómo actúa Ricardo Darín como actor y me gusta mucho como actriz Mercedes Morán. Los admiro mucho a los dos. Me parece que son muy uno en la profesión. Aguante. Esta ya la dijiste, un miedo, dijiste ratas y murciélagos. Sí. No me gustaría contraponerlos porque son sí. mi peor miedo en el mundo. ¿Pero alguna vez sufriste miedo escénico o alguna no. cuestión por ese lado? No. No, por ese lado no. No, la no. fama. No, tampoco. Tengo mucha naturalidad. Creo que como trabajo desde hace mucho tiempo,
se fue dando naturalmente mi fama y mi reconocimiento. Entonces, no es que de un día al otro de golpe salí a la calle y todo el mundo me conocía. Bien. Al principio me conocían menos, después me conocieron más, después estuve en el Bailando y cada vez fue creciendo más hasta que se volvió ahora, nada, una popularidad sostenida que está re linda. Mira. Un momento feliz. Un momento feliz. Este. Cristian, acá, dale like. No, hay un momento súper feliz que fue en diciembre del año pasado, que me declararon persona destacada de la cultura, que era un reconocimiento que no me esperaba. ¡Vamos! ¡Aplausos! Sí, sí, aparte, de golpe es como que sentí que tenía tipo 90 años. Estaba en el, claro, en el salón dorado de la legislatura. Claro, claro. Recibimos a José María Muscari. Años, y yo entraba y era como, no sé cómo será, porque nunca me casé. Era como un casamiento. Claro, que yo entraba, ¿sí? Como que ya lo viviste, claro. Y la última, una cábala. Una cábala, es muy importante esta cábala. Cada vez que yo estreno una obra de teatro, lo hice para Madre Coraje y para Sex también, yo me compro ropa entera todo ese día nueva. No importa, incluía, la, incluía las medias y en la ropa interior. Pará. No importa la calidad. Contame de eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese día? Lo hago desde cuando hacía obras en el Under. O sea, que mirá, incluso viene hace mucho. Quizás no estaba bárbaro de economía, pero yo iba y compraba cosas que sentía que ese día... Yo siento que cuando estrenás una obra... Es como un nacimiento, hay algo que nace. Algo ahí. Nuevo. Entonces, a mí me gusta que estéticamente me acompañe un nacimiento. Me están diciendo por cucaracha que inaugurás la temporada de verano en Tarlipes. Así es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, bueno, ahí se pueden meter en mis redes y van a ver que cada primero de enero, desde hace 5 años, hay una foto mía desnudo, de espaldas, donde se ve mi cola, y es una cábala que se dio desde hace 5 años, y como con la primera obra me fue bien... ¡Trae suerte! ¡Lo mantenemos! Vamos a hacer, ¡es espectacular! El fin de semana que viene lo hacemos. ¡Dale! ¡Olvídate! Chicos, el canal nuevo oficial, por ahí te mandás en las redes sociales. ¿Qué pasó? Mientras el culo aguante, sigo con la cábala. ¡Sí! ¡Claro! Hashtag, dale like, se mandan por ahí. Vamos a sumar a esta charla tan copada a él, que es actor, es cantante. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar con él, es un excelente compañero. Él trabajó con Cris Morena, con Francella, con Natalia Oreiro, tiene una banda de rock. Con José María Muscari. También. Bueno, lo tenemos acá. Vamos a recibirlo a Sebastián Franchini con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo va? Hola, chicos. ¿Cómo les va? Amigos, Hola. Hola, ¿cómo andas, Sebi? Bienvenido. Sentate por ahí con los chicos. Por favor. Hola, José, ¿cómo le va? Hace mucho que no se ve. ¿Trabajaron juntos? En el Club del Chamuyo Musical. Claro. Poquito tiempo, pero ahí nos conocimos con él, Rodrigo. Para variar, Berardi. Muy bien. Vos podrías trabajar ahí tranquilamente. ¿Cómo es Steffi? Maravilloso, una gran compañera y además es muy talentosa. Baila muy bien, es una gran actriz. Ahora la verdad. No, de verdad. Menos mal que te vas a Japón a rezar. Me pone muy contento, Steffi, que estés al frente de este programa, la verdad. A mí me encanta que estés trabajando con él también. Se halagaban, ¿viste? No paraban. Bueno, chicos, cuéntame un poco de eso. Digo, recién estaba contando José, Seba, de bueno, que lo caraste directamente. Sí, bueno, la verdad que esa es la moraleja. Yo recién le compartí a José afuera que en realidad yo hacía 1 año y medio que no actuaba. El último que hacía, que había hecho, era Beatnik, un espectáculo dirigido por Osvaldo Laporte sobre la generación Beat, unos poetas de la época del 50 en los Estados Unidos. Y la verdad que fue un espectáculo que me ayudó a mí también para como para resignificar un poco mi misión como artista, un poco en la sociedad. Yo creo que elijo este rol de artista para la sociedad, porque me parece que a nivel sociedad estamos pasando por un montón de circunstancias no tan favorables y necesitamos de estos artistas que trabajen en pos de un mundo mejor, ¿no? Por lo menos esa es la misión que a mí me gusta ocupar dentro del arte. Bien. Y particularmente hace un tiempo que no venía trabajando, tenía proyectos para hacer, pero la verdad es que ninguno satisfacía mis necesidades, mis ganas, y bueno, pude poder trascender un montón de barreras que yo tenía con respecto a, qué sé yo, el miedo, el orgullo, la vergüenza, ¿no? Mira. Y me animé a escribirle un mail. Perdón, la vergüenza de... Y qué sé yo, no sé, un mambo propio, ¿no? Esto de pedir trabajo, ¿no? Digo, yo tuve la posibilidad de arrancar de muy chico y tener mucho trabajo y de repente fue como amainando un poco eso hasta que y uno pierde también, se oxida, ¿no? En esto también de oxidarse, uno pierde confianza. Totalmente. Y bueno, y trascendí eso.
Y es algo por lo cual me siento muy orgulloso, porque en realidad es lo más lindo que puedo hacer es compartírselo a los jóvenes también, ¿no? Que a veces ven tan inalcanzable la oportunidad de poder trabajar en el circuito profesional, ¿no? Y comercial también. Es un gran mensaje que estás dando. Bueno, sí, sí, sí. Muchas gracias. Y ahí, para eso trabajo, para dar buenos mensajes. Muy bien. Encontraste a José María y le dijiste, tengo ganas de trabajar con vos. No, yo le dije, José, tengo muchas ganas de trabajar con vos, necesito el trabajo, quiero trabajar. ¿Cómo fue ese momento donde dijiste, un día te levantaste y le voy a escribir a José María, le mandaste un MD por Instagram? Claro. No, bueno, en realidad yo estaba haciendo un espectáculo llamado Cruising, en el Teatro Porteño, cuando él estaba haciendo Casa Valentina. Con Augusto Bucafusco. Exacto. Sí. Y me hubiese encantado que él vea mi trabajo y me convoque para uno de esos personajes. Ajá. Convocó a Nico Riera, a Rodri Noya, a mí no me vio claramente. Entonces... ¡Se ríe! No, pero de verdad... Estábamos macerando la gran oportunidad de Madre Coraje. Que es, primero, que está buenísima la obra, y segundo, es genial el trabajo que hace Sebastián en la obra. Gracias. Es genial lo que hace. Es que imagino que un montón de gente se debe proponer para ser parte de tus proyectos, y vos vas armando, depende de la personalidad, o sabes... Sí, a veces también hay que saber esperar el momento para que eso suceda, ¿no? Claro. Digo, como que a mí me parecía que Sebastián configura algo que me parecía que estaba bueno, que está en un determinado estilo de teatro, y me parece que eso es Madre Coraje, rodeado de un elenco y nada, acompañando contale a una... a la gente un poco. Bueno, en Madre Coraje Sebastián actúa con Claudia Lapacó, con Aldo Pastur, con Rita Terranova, con Iride Mocker, que hace un trabajo espectacular, con Esteban Pérez, digo, con Esteban Prol, con Emilio Bardi. Moro me parece Anguileri. Que, Moro. Moro Anguileri. Y me parece que está buenísimo que a él, que el público lo conoce ya desde trabajos tan populares, lo vean en otro circuito haciendo otro tipo de teatro que quizás no es el que uno imaginaría. Claro. Si bien él viene recorriendo un montón de aventuras teatrales, creo que no habías hecho nunca un clásico de estas características, y eso es lo que a mí me gusta. Como me preguntaban antes, bueno, poder ver a los actores en lugares diferentes a los que uno los vio. Sí, está bueno. Sí, yo quería saber qué fue lo que se te cruzó por la cabeza cuando él te llamó y te dijo, bueno, sí, te convoco para hacer primero una me llamó para otro espectáculo. Ah. Es verdad. Y la verdad es que, si bien yo estaba muy agradecido, porque me había llamado Muscari para trabajar, che, no es poca cosa. Entonces, pero bueno, había algo que sí, me entusiasmaba muchísimo. Además, yo ya le había pedido el laburo, no podía decirle que no tampoco, ¿no? Pero realmente había algo, me pasó eso, me pasó con Casa Valentina, que había un espectáculo que me hubiese encantado participar. Y cuando Agus Sullivan estrenó en el Regio Madre Coraje, dije, qué afortunado que es Agus de poder estar trabajando en este espectáculo. ¿Fue un y llamado, yo lo determiné. ¿Fue un llamado el de José María o fue un mensaje de WhatsApp? No, fue? Le mandé un mail y a los tardó 5 meses en llegar la obra. Muy retro el mail igual ahí. Claro. Porque pero uno tarda en leerlo, sí. Bueno. Pero igual fuimos muy virtuales, ¿viste? Ahí está, me gusta. Sí, del mail después pasamos al Instagram, del Instagram pasamos al WhatsApp. El último mail, el último llamado. ¿Y cuál es el último? De dale like, vamos a empezar a jugar. Perdón, le voy a pasar a cada uno de los chicos. Chicos, tienen que tener miedo, ¿eh? A ver. José María. Sacar el celu, ¿no? Tengo que tener el celu. Tiene que tener el celu a mano, muy bien. Está bueno, que ya sepan las reglas. Y van a tener que elegir un número que hace referencia a cada sobre y hace referencia a cada situación que van a tener que mostrar. ¿Quién cuál es el empezar? Sí, hay uno que es muy heavy. Vamos a ver a quién le toca. José, ¿querés arrancar? ¿Qué número? Bueno, dale, yo elijo el 1. Número 1. Señoras y señores, quizá acá está lo más complicado. ¡Uy, sí! Oh. Y así arrancamos, señoras y señores. La cara. Tenemos la cara. El teléfono a mano, ¿no? Sí, lo tengo acá. Mirá. Bueno. ¿Tenés Instagram? Tengo Instagram, en el teléfono. Claro. Okay. ¿Hablas mucho por Instagram? Mucho, muchísimo. Porque va a tener que mostrar cuál es el último chat de Instagram. Que no se hablan en otros chats. Voy a contar algo. Vieron que cuando empecé les conté que yo tengo un hashtag que es los domingos, que es Family Club, que es cuando me reúno con mi familia. Y Cookie Influencer, mi mamá, arrastra mucho. Bien. Hoy subí muchas historias con mi madre, por lo cual tengo muchos mensajes sin contestar. Tenemos que ir para abajo. Lo de mamá. Claro, respuesta de mamá. Tenemos que ir abajo porque hay mucho. Ah, pero hay un montón. Mucho. Escriben mensajes. Mucho. Mirá cómo le está camuflando para no mostrar cuál es el último. Vamos a esto. Fíjate. Ah, no, es un retexto. ¿Vos lees todo eso? Mira. Ahí está, el último chat es esto que me mandó una persona y lo que yo le contesté. Mirá, vamos a verlo en cámara. Hay una persona, persona que le dice que fue a ver su obra, que le gustó mucho y él le responde. Ahí está, fíjate. A ese mensaje que es muy amoroso. ¿Respondés todos los mensajes de Instagram? Voy a sorprender. Respondo todos los mensajes
de Instagram, de Twitter, no, de Facebook, no, y de WhatsApp. ¿Cuánto José María Muscat? Se merece un aplauso. Este ¡bravo! Para un aplauso, chicos. ¡Millones! ¡Qué laburo! Cris Balaguía me clava el visto, sí, chicos. No, pero, no, a mí no, también, no, este sí. Detesto mucho la gente que no responde. Claro. Justamente ayer hice un tweet que hace referencia a esto, la que cara, tuvo muchos likes, que decía, no entiendo esas personas que están todo el día con el celular, ¿viste?, en la mano. Yo lo leí. Como si fuera una extensión de tu propio cuerpo. Adhiero. Y cuando esa le mandás un mensaje, no te responde. Es verdad. Esa gente. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? Tampoco entiendo, muchachos, a toda esa gente que durante muchísimo tiempo no los conocía a nadie. Tomá. Y de golpe el público los empieza a conocer y cuando los conocen, no les contestan a sus seguidores. ¿Quién sos? Nos dejamos hablar unos minutos más y sacamos tres títulos. Yo llegué a tirar una bomba, pensé que era Rocas algo. Ya vamos con Seba, elegí un sobre. Elegí sobre. Estefi. Vamos, con el sobre número dos. Ay, yo no quiero ser mala. A ver. Seba Franchini nos tiene que mostrar la última foto de su cámara, de la galería. Champa. No, mirá vos, por las dudas. Pero no se puede, no se puede. Espero que no sea una foto enviada. Esa es la última foto. Es un centro de campaña, es una convocatoria. ¿No vale? Bueno, a ver. No, esa no vale. Tengo el bordero de Madre Coraje también. A ver qué más hay. Esa no vale. Por nosotros no te hagas el santo. Mirá. Ay, mirá. Mirá, acá me está jalando. ¡Qué retro! ¿Tu cumpleaños? Retro, me mandan. Ahí está, mirá, pará, la dejamos ahí que la agache la cámara 3. Ahí está, mirá. Me mandan y me la guardo. Me sensibiliza. Qué lindo. Qué fotón, ¿por qué la tenés en tu... ¿Qué es esa? ¿La época de Papás Unidos? ¿Lo qué es? 1998. No, chiquitita. Yo te veía. Mi amor. La amamos. La vamos a dejar así. Yo también lo veía. Qué bueno. ¿Y por qué la tenés en el teléfono? Porque, como vos dijiste, me sensibilizó, me lo compartió una fan y la verdad es que no tenía una foto tan próximo con ella y la verdad que... ¿Te acuerdas todavía el apoyo de Pimpollo Turín? No, pero si quieres podemos recordar. Dale, un rato. Es la condición. Ahí está. Vamos con más sobres. Elige José María. ¿4 o 3? El 3. El 3. Bueno, José va a tener que mostrar... Upa. A ver. Uya. Uya, Lana, uya. A ver, sacalo. La última llamada. Bueno, vamos a ver. Vamos a llamar. A ver si se puede, si es polémico, yo igual te cubro. Me pongo ¿y cuánto duró la llamada? ¿Con quién fue? Con el productor para decirle que estaba fuera. Las últimas llamadas son... Uno. Desconocido. Producción de Canal 9. No, no vale. Mira, te están llamando. Y ahora justo están llamando, pero por WhatsApp. Rechazan. O decirle que están sacando la idea y que están viendo el programa. Anterior, llamado de mamá desde el celular. Pero rechazó. Y antes, hoy a la mañana, un periodista, Luis Bremer. Le mandamos un beso. Se me llamó hoy a la mañana para contarme lo que le había parecido. María Alejandra. Atendela, habla vos, no sé qué. Habla vos. Hola, María Alejandra. ¿Cómo estás? Sí, estamos en vivo, ¿eh? Lo están mirando en casa. ¡Qué grande, María Alejandra! Ahí está, quería saludar. Gracias, María Alejandra. Ahí está. Bueno, quedó un sobre más, chicos. Queda pendiente, para queda pendiente. Yo quiero bailar Pimpollo con Seba. Yo también. Yo también. Muy fan de este programa, por favor. Que sos el protagonista. Por favor, vos también. Bueno, no, y lo seguimos a él. Sí. Yo la sé, yo también. Dale, vamos. Los chicos, por favor, por favor. Chiques. Venga, señores, recreamos Chiquititas en esta tarde con Seba, que era uno de los galanes de Chiquititas, ¿eh? Y acá se hace nada, acá son tres cosas nada más. Tiempo para el estribo. Ahí viene, Santi Maratea, fan de Chiquititas también. Vamos todos, derecha e izquierda, ¿eh? ¿Y ahora? Giraba, me parece. Ahora ahí me mataste. Gira. Chicos, me parece. Ok. ¿Ahí no hace una cosa así? Mataste. ¡No se la acuerdo! Gracias, muchas gracias. Espectacular. Me gusta recrear momentos, recuerdos, como tiene el Instagram. Como 20 años. Tiene recuerdos también. Yo la veía en el recreo. ¿Y sabes qué me acuerdo también? ¿Qué? José María Muscari bailando en Showmatch. ¡Dios! ¡Opa! ¡Uy! José. ¿Te gustaba? ¡Qué grande, José! Para mí estuvo buenísima las dos veces que estuve en Showmatch. Siempre fue un programa de mucha felicidad, pero
Si tenemos que recordarme bailando. Bailamos a un rato. Sí, bueno, dale, Antidomingo, dale la mañana. Seguimos a subir el volumen. Una coreo, algo que te acuerdes, José. Y siento que cuando uno baila libera una energía, mirá, como una endorfina. ¿Sabes qué? Me imagino que te pones solo en tu casa vos a bailar frente al espejo. También, sí, yo soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis, la tiró. Vamos a bailar la cobra. Nosotros te seguimos. Pero sé, bebé, mi alma está cansada de llorar. Si no me quedo ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar. Cuando quisiste devorar. Que liberás, sí, mucha endorfina, digo, sí, eso también se te notaba a vos, no solamente en el baile, sino a la hora de hablar, en la previa, es claro, como que te expresabas y largabas todo. Bueno, para mí estuvo buenísimo estar en Showmatch, porque yo siento que Showmatch es un concurso de personalidades, ¿no? Sí. De baile, en donde uno baila con su personalidad, en donde la previa, claro, es parte de lo que ofrendás. Por suerte, nada, Marcelo Tinelli y todo el jurado siempre fueron muy abiertos para que yo pueda mostrar, sí, mi personalidad. De hecho, la primera vez que me convocaron a bailar, yo le dije esto a Tinelli, le dije, para mí tu programa es un programa de personalidad, sí, déjame competir con mi personalidad, yo, claro, soy gay, me gustaría bailar con un hombre. Mirá. Él lo pensó y a los tres días me llamaron y me dijeron, sí, está buena la idea. Y por primera vez bailaron dos hombres juntos en la historia mundial del bailando. Después estuve hace dos años. Siempre rompiendo el molde, qué grande que ¿vos sos. ¿Vos estás rompiendo el bailando? ¿Te gustaría? No. Pero esto seguro que sí les va a gustar. Les quiero mostrar un video que es furol. ¿Cómo se llama? Cualquiera. El Battle Cap Challenge. Pero no manejo conductora, me retrabé. ¿Cómo es, Juani? Es el Battle Cap Challenge. Ahí va, mira. Escucha, esto es viral. ¿Sabes qué? Están todos haciéndolo. Es buenísimo. Mirá, tenés que destapar la botella. Mirá lo que hace ahora. Fíjate. Sabela, pero no, no. Miren, el señor, a ver, ¿lo hace? ¡Sí! ¡Qué grande! ¡Espectacular! Es muy difícil, chicos, ¿eh? Yo puedo. No, no es difícil. Pero igual, yo puedo. Por eso nosotros acá ya tenemos todo preparado. Vamos a prepararlo. Esto tiene una técnica. Como vieron, hay que darle con la suela. Pero sí, tenés que dar el giro completo, ¿entendés? Es como que... O sea, no vale hacer esto, ¿entendés? No vale hacer esto. Bárbaro. Guarda que los dale like, hicimos el desafío, en cualquier momento lo ponen al aire. Exacto. Te quiero ver haciendo eso. Sí, yo también lo quiero ver. Bien. Yo voy ya. A ver, yo voy. ¿Pero a dónde se va? Acá. Pará, gira. Ponete por acá. Pará, la tapita gira. Sí, sí. Tienes que dar para allá, José. Demasiada noche de travesura. Ponete de frente, José. Vení acá de frente, sí, frente. Ahí está. Pero ya me lo pones él. Claro. Ahí está. ¿Voy? Fijate de no pegar una patada a Chris. Bueno, voy. Claro. Vamos. Sí, te gané la patada. De mi cara vivo. Sí, me muero. Me prepara, José. Vamos. Vamos, José. Lo logra. ¿Qué hace? ¡No! Estuvo bien, para medio al Pepe, me parece. Bueno, escúchame, no, estuvo bueno, bien el giro y le puso un suspenso que estuvo bien. Okay. Intenta darle vuelta. Venía, mirá, me vengo acá, ¿ok? Ahí yo va. Me corro. Así que la cara de Chris que se tiene que ir a Japón, chicos. Sí. Por favor. Ahí vamos. Dale, fíjate. ¡Ay! ¡Sí! Escúchame. No,
No, porque si le pego acá también, ¿entendés? No, sale. A Cristian le salió. Basta. A ver, inténtalo. No, Cristian agarra una tijera, no, la corta acá y le pone Fernet. Sí. No lo mandes hacia el frente. No, claro. Para mí tiene que estar un poquito más ajustada. Ahí está. No, pará, está bien. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Le pego la vuelta. No, nada, no, nada, no, nada, nada, Japón, directo a Japón, vaya. Inténtalo vos. Roja. A ver cómo no, madre, no, no, tenés vos. Me da miedo. Walo, ¿cómo venís con la puntería? Y vamos a ver. A ver, dale, inténtalo. Entre los dos. Lo intenta, Walo. No. Este es el... igualito. Este es el Battle Cup Challenge. A ver, sale mejor, ¿viste? Como saben. ¡Sí! Quieren ver cómo lo hice yo. Vamos a ver. A ver, Estefo. Lo hizo muy bien para mí, ¿eh? Miren. Fíjate. Me estoy preparando. Esta es en la casa de mi amiga. Nos estábamos yendo al recital de Cande Tinelli y en la previa. ¿Cómo tuvo el recital? Espectacular. Me encanta. No puedo decir. Me tendré un poquito más de la risa. El longué lo preparé. Es más, ¿saben lo que hice? La puse así a la tapita y le erré. Escuchá, quiero que lo hagas en vivo, Tefito. Ahora voy a poder, porque tenía tacos ahí. Mira, ahí está. Si lo ponemos muy fácil. Vamos, Estefi. Con nosotros, Estefanía Berardi. Vamos, Tefo. Vamos, Tefo. Vamos, Tefo. A los desafíos virales, ¿sos de publicarlos en las redes? Sí, cuando hay alguno me subo. Este no sabía que existía. Ok. Pero ahora ya me enteré. Nosotros estamos en lo que está dentro. Ustedes tienen la tendencia. Claro. ¿Cómo vos también, eh? ¿Cuándo vemos tus obras? Pueden venir a ver. Madre Coraje, estamos viernes, sábado y domingo. Hoy hay función. Vamos. A las 8 de la noche. Fin de semana que viene, última semana. Pueden ver a Claudia Lapacó, Sebastián Franchini, un gran elenco en el Teatro de la Comedia. Y aparte pueden ir a ver Sex en el espacio Gorriti Art Center, que la van a pasar. Muchas gracias a Alejandra Benevento, que nos hace participar. Sí, le mandamos un beso enorme a Ale. Vamos a bailar, ¿eh? Porque estamos en fin de semana y es el domingo. ¿Sabes qué? En un rato se viene Santi Maratea. Hashtag dale like, dejás todas las preguntas por ahí. A ver, chicos, hacemos un bailecito todos juntos. Sí, dale. Vamos a la pausa. Fíjate. Seguimos a los que saben. Me gusta. Mirá, la onda que le pone José. Pero música y yo bailo. Mirá. Así, ¿cómo te llamas? Gerard. ¿De dónde? De Pablo Noes. Pablo Noes. Ahí está. Hola a toda la gente de Pablo Noes. Hola. Bueno, hola. Música entonces y ella baila. Fíjate, vamos viendo. Forman parte de cuartos de finales del Mundial de Fandom. Y además, si quieren que nos llevemos la bandera del Army Argentina por a Japón favor. Del BTS, bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tuitear con el hashtag DaleBTS. Tiene que ser TT para que Cristian lleve la bandera del Army. Sí. Se la dé a los chicos de BTS. Yo tengo fe en que lo vamos a lograr. Ayer estuvimos a esto de ser TT. No. Así que hoy tenemos otra nueva oportunidad. Mira, si no empiezan está. A tuitear ahora. Ya tienen que empezar. Ni la saco, ni la llevo al aeropuerto. Mirá que yo en el corte me mandé con el hashtag DaleBTS en Argentina. Y además, sí. Además, si querés volver a ver las notas, ingresás al sitio porque ahí podés volver la entrevista con Buscari y la entrevista con Seba Franchini. El material exclusivo que grabó Juanito, por ejemplo, con Ruggiero, todo eso está en el sitio. Y perdón.
¿Qué pasa? Estoy mirando en este momento. Sí. Hashtag dale BTS en Japón. Está Sofía. Está por ahí Map of Soul. Está Maichu. Hashtag dale BTS en Japón. Lo tenemos que hacer TT. Sí, por favor, chicos. Que los leamos en vivo. Cristian se nos va a Japón. Lo tenemos que hacer TT. Mirá, dice que los BTS se convirtieron en la banda sonora de su vida. Me muero. Bueno, quizá por acá está tu firma y querés que la llevemos a Japón. Dale BTS en Japón. Me voy con los 40. La radio de los éxitos 105.5. Así que estas banderas se van directamente para Japón. Te voy a extrañar, Chris. Los tres te vamos a extrañar. Pero vamos a estar en contacto. Te vamos a llamar. Vas a salir seguro de Japón. Y ahora sí, es momento de presentar a él. Tiene fans acá en el piso. Las chicas están muy emocionadas porque lo siguen en las redes. Sus videos explotan. Tiene mucha personalidad. Tiene mucha onda. Uno de los primeros youtubers de la Argentina. Empezó en Twitter a armar su comunidad y hoy la rompe. Es un jugador de toda la cancha. Le damos la bienvenida a Sandy. Hola, brother. Bienvenido, Santi. ¿Cómo va eso? Qué linda entrada esa, no me la esperaba. ¿Te gustó? Dale like. Hola. ¿Cuándo entraste a hacer un programa? No, bien, no, nunca, primera vez. Igual que iba a decir, no, no iba a decir, che, hubo otro mejor. No, 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 pero tanta gente nunca pasó. Bueno, toma asiento. Dale, Santi. Pará, perdimos la tablet, chicos. Dale, acá. Porque tenemos que hacer la selfie. Acá está, tomá. Ahí está, perdón, Santi, porque sabes que lo que pasa antes, siempre, claro, hacemos una selfie y te vamos a pedir que la repostes. ¿Cuántos likes tendrá en 10 minutos? Creo un número, a ver, arriesgá. ¿5.000 o es mucho? Vamos. ¿Cuántos suelen tener? Ya salimos re bien, alumnos. ¿Cuántos suelen tener? Y mirá, llegamos a los cuantos. Siempre sale mi cara. A ver, pará. Y bueno, estás adelante. Pero sale solo mi cara, chicos. Por favor, debo poner... ¿Qué pasa que yo? No, ya está, ya está. A mí me gustó esa. Yo voy a compartir esa. A mí también. Para mí, a los 3.000 me gusta llegamos hoy. Sí. 3.000, ahí está, arroba Canal Nuevo Oficial. Llegamos a los 3.000 me gusta y algo hacemos. No sé, digo. Arroba Canal Nuevo Oficial, se manda. Mira, ahí lo tenés, es re fácil. Perfecto. Bueno, ¿qué onda la tarde de domingo para Santi Maratea? ¿Es un plan de...? De amigues. Amigues. Y comer. Sí, a veces familia. Sí. Prefiero amigues. Hay tanto para preguntarle a Santi. Está bien con mi familia. Las chicas acá atrás se ríen cuando decís con Hay muchas fans de Santi por sí, acá. Sí, yo te sigo. Hay una chica que está muy emocionada. Pregúntale, porque está te sigue en las loca. Redes. Sí, y ya nos mandamos un corazón recién. Ah. Ah. ¿Hace cuánto lo seguís a Santi? Sí, hace 2 años más o menos. Bien. Sí. Pero Generación Perdida igual fue... Es lo mismo. El programa en Vorterix. Sí, ¿cómo la están rompiendo con el programa? Está bueno, ¿no? De las 9 de la mañana. De 10 a 1. De 10 a 1. De 10 a 1. Así que... esa experiencia nueva? Y... tiene dos partes. Una está muy buena, que es todo lo que es estar ahí en el programa, hacer un programa, el equipo que nos cagamos. Llevas a todos los íconos millennials del momento. Eso está muy bueno también. Poder entrevistar a ciertas personas y hablar y pegar buena onda. Lo único es el tema de levantarse todos los días. Claro, temprano. Sí, ¿te cuesta madrugar? De la mañana, Santi, tampoco que sí, estás arrancando a las 5, 9. Bueno, no, pero... no, igual no es por un tema de horario, es por un tema de todos los días. Rutina. La rutina. Claro, la rutina. Nunca habías tenido rutina. Bueno, en el colegio. Después. Bueno, sí. ¿Cómo te iba en el colegio? Muy mal. ¿Por qué? ¿Repetiste? Repetí una vez, dos, pero... ¿Dos veces repetiste? Sí, pero logré que sea una al final. Bueno, mirá, ¿cómo lograste que... ¿Compraste un profe con la charla? Con plata. No, con un examen que me fue mal y repetí y fui al Ministerio de Educación. Mirá. Y me enteré que por ley tienen que haber dos profesores en un examen. Bien, había solo ahí uno y una preceptora. No. Entonces no. Me lo volvieron bravo a tomar. ¿Qué fuiste y le dijiste, chicos, esto está mal, acá hay uno solo? Sí. Mirá lo que hace uno. ¿Te para plantaste? Probar. Me planté con mi vieja, que le agradezco. Bien, le mando un qué beso carácter desde sí el chico. Hay que ir al Ministerio de Educación. Pero olvidaste, buena idea. Nunca se me hubiese ocurrido ir al Ministerio. Sí, claro, pero cuando te estás por repetir, claro, un año exacto, más. Sea, sí. Hacé lo que sea. Che, Santi, te quiero traer a The Vorterix otra vez. Digo, quiero saber por qué decidiste hacer ese editorial. Contando tu vida. Ah, ¿cómo arranqué el claro programa? Sí, el primer programa. Expliquemos qué es la editorial para claro, que la gente entienda. Explicamos a la gente. Sí, casi yo que no lo cuando... entendí recién. Claro. Yo casi que no entendí muy bien. Explícalo vos a la gente. No, explícalo vos que lo tenés más claro. La editorial, bueno, dale, Santi arrancó cuando empieza su primer programa, hace una editorial que es justamente el conductor cuando hace una presentación de algo. Sí, en este caso hiciste la presentación de tu vida en sí Vorterix. ¿Por qué?
cuando me junté con Pergolini a hablar del programa, sí, que me presenté en este programa, me dijo que un programa de 3 horas por día te desnuda. Le pregunté si era bueno o malo, me dijo, depende de cómo te lleves con vos mismo. Y bueno, ante esa como advertencia... Te desnudaste de toque. Sí. En el primer programa. Entro desnudo. Claro. Y contento de estas cosas, que lo que dije es como... Sí. Nada de esto... No hay nada que nadie sepa, pero tampoco, claro, nada lo saben, sí, todos. Exacto. Y dije, bueno, no sé. Me pareció una buena forma de arrancar. ¿Cómo fue la convocatoria de Pergolini? Yo venía conduciendo In-Game, que es este, sí, juego. Sí. Sí, somos todos fans. Sí. Expliquemos, pará, In-Game vos te lo descargas al teléfono celular, es una aplicación y podés, sí, jugar en tiempo real. Y si respondes incorrectamente, quedás fuera de juego. ¿Cómo es? Afuera de juego. ¿Cómo es, Dani? No, lo digo de diferentes formas. Sí. Son 12 preguntas. Respondes una mal, perdés. Sí. Respondes las 12 bien, te puedes ganar 10 mil pesos. Claro, está bueno. Exacto. Bueno, yo estaba conduciendo ese programa y bueno. ¿Te mandó un WhatsApp? ¿Te llamó? No, también es de Mario In-Game. Claro, sí. Claro. Entonces ya nos veíamos. Claro. Y un día me dijo un mail para tener una reunión. Y me dijo, bueno, hay cambios en Vorterix, quiero que tengas un programa acá. De todas formas, vos lo buscaste tener el contacto con Mario, lo habías conocido en una charla, lo citaste a un café, o sea, fue porque vos tuviste la iniciativa también de tener una relación por ahí, ¿o no? Sí, en realidad yo fui a ver una charla de él, ya nos conocíamos, ya habíamos laburado muy poquito, hace como 2-3 años, unos, sí, meses nada más, y ahí, bueno, dejamos de hablar. Y daba una charla acá en Palermo, lo fui a ver, una charla abierta, gratuita, lo fui a ver. Cuando terminó, lo saludé, me dijo que tomó un café. Mirá. Y cuando nos juntamos a hablar más que nada nunca hablamos de la vida, pero sí como de proyectos. Y, me dijo, estoy para arrancar algo nuevo, por ahí te gusta. Hice una prueba de cámaras y quedé. Lo que destaco es que lo busca, lo propone, sí, y lo logra, ¿entendés? Ese chico que también en el colegio quizá se rateaba el colegio para ir a un estudio de televisión. Sí. Y fíjate, y está en la tele, está en la radio. Digo, sos de ir por el objetivo, por la meta. Sí. Ok. ¿Qué significa para vos, Mario? ¿Qué es lo que aprendiste, lo que aprendés día a día de él? Qué buena pregunta. Bueno, es alguien que me dio una mano enorme, que confió en mí. Siempre hay cosas como que veo de él. No sé si me siento identificado, sino que siento que podría lograrlas. Parecido. Me dicen que hay ciertos parentescos. Sí, también puede haber algo de eso. Seguramente. Él también apostó a vos y apostó a la nueva era millennial, como que a esto que se está reinventando. ¿Qué es para vos un influencer? Porque ayer decías, hay gente que tiene 3 millones de seguidores, pero no influencia a nadie, ¿eh? Y sí. Vos tenés muchísima llegada, tal vez con menos, que igual la rompés. Yo creo que hay como, cuando sale una red social y se hace como muy viral o muy, muy famosa, como puede ser Twitter, Instagram, YouTube y demás, al principio siempre hay algo muy orgánico, la gente que le gusta entra y se arranca a armar un código entre las personas que están ahí, como pasó en Twitter. Cualquiera que haya tenido Twitter hace 8 años va a saber lo que hablo, sí, cuando habían 10 tuiteros. Sí. Después, cuando se arranca a llenar de gente, se arranca a descubrir cómo conseguir seguidores. Hay formas muy fáciles de conseguir seguidores, aparte de poner plata, que es como la más fácil de todas. Claro. O bueno, esto de... Y ahí pierde un poco la esencia, ¿no? La red social. No, o sea, bueno, va mutando. No sé cuál será la esencia. Siempre creo que es la comunicación y siempre se respeta eso. Pero hay gente que por ahí arranca a tener muchos seguidores por hacer ciertas cosas. Y que no por eso vos seguís realmente todo lo que esa página te proponga. O ciertas páginas que te muestran, no sé, cosas increíbles, sí, pero que son, sí, privadas. Claro, que la tenés, sí, que seguir. Un juego de seguidores como para generar el misterio. Pero digo, vos en un momento muy fuerte en Twitter, empezaste a crear tu comunidad ahí. Hoy en día no tenés Twitter, decidiste cerrarlo porque... Sí. Decís que es como una alcantarilla donde está toda la gente tirando. Es muy violento y me pone muy violento a mí. Claro. Ah, sí, te violenta a ver eso. Sí, obvio. Sí. No solamente cuando me escriben, a mí a veces ves como discusiones entre personas que decís. Pacho, cálmense, ¿viste? Claro, claro. Sí. Pero no los calmás, te metés a putear a los dos. Claro, bueno. Porque no se callan, por. Pero por eso, ¿te putean a vos? ¿Te calentás o no te importa? Hace bocha no me pasa en Twitter. ¿Y en Instagram a los haters les contestás? Tampoco tengo tanto, la verdad. No, claro. Que es otra, la verdad, de las virtudes de no
no ir a buscar sí o sí tener 5 millones de seguidores, sí. ¿Viste? Como, claro. Me ha pasado que me ofrecieron conducir un programa de tele en América. Me dijeron, mira, conduciendo este programa llegás al millón seguro. Ah, mira, te como, ofrecieron. No sé si esa gente sabe o le gusta como lo que yo hago, claro, en mi vida, ¿viste? Claro. Y no sé para qué quiero que me vean si no les va a gustar y no van a poder dejar de verlo y me van a putear. Con la gente con la que me sigue, yo siempre estoy como predispuesto a que son gente piola con la que me puedo tomar un mate y nos llevamos bien. Hace poco probé lo de poner un chat en las historias. Sí. Y se armó un chat con gente que me sigue, desconocida. Es como un límite de 30 personas. Ajá. Y seguimos hablando. Me jodés. Claro, no sé, buena onda. Como... Claro. Che, pará, estoy perdido con el chat de las historias. Claro, es algo nuevo. Es un sticker nuevo, claro, que vos agregás el sticker de chat, entonces la gente que se une puede charlar con vos. Y es un límite de 30, como dicen. Mirá, no es nuevo. Sabía. Ahora, Santi... Me gustaría volver a ese chico que se metió en ese canal de televisión que ibas, que mirabas, que... Ahora, ¿nadie te frenaba o era un nene perdido en un canal de televisión? ¿Cómo era? Sí, tenía 12 años. Sí. 13, 10, más o menos así. Eras un... Y entonces nadie... Es como, me dejaste un chico de 10 años acá. Sí, sí, claro. Sí. Pero vos lo que vas a pensar es, hay un adulto, claro, responsable. Claro, alguien, claro. Y no. Escucha, ¿y qué buscabas? ¿Qué te gustaba? ¿Por qué estabas ver ahí? A vos te encantaban las novelas de Cris Morena. Vos contaste que eras fan, sí, de... Sí, pasa que Estudios Pampa es como impenetrable. Ajá. No se... ¿Y cómo hiciste tío para...? Y me hice extra. Para entrar. Ah, me anoté, okay, en su TEP, hablé con Quique. Cualquiera que haya sido extra va a conocer a Quique. Y fuiste extra. ¿Y qué hacías extra de qué? ¿De un partido de fútbol? ¿Qué? ¿Te acordás? No, cuando moría, tipo, re grave. Cuando moría, ay, ¿cómo se llamaba? Temporada 4, una con anteojos, pelo como cortito. No tuvo mucho tiempo. ¿Quién? Kika. Y también, Santi, te metiste en los estudios de Warner y terminaste preso. Esa es como la... Sí, esa como genial. Como el... O sea, contame un poco de eso. ¿Cómo por chiquititas y después por Warner. Ahí está. Después de haber entrado a todos los canales de tele... Dijiste, voy por ahí. Soy imbatible, dije, me puedo meter en donde quiera. Voy a Warner. Pará, porque vamos a contar a la gente que no sabe. Santi, fanático de Ellen DeGeneres. Sí. Y quiso conocerla. Sí, en realidad yo hacía muchas puertas en canales. Ajá. Y bueno, estaba en la puerta y de repente entraba. ¿Viste? ¿Le llevaste facturas a Andy Kuznetsov para que te deje entrar o porque lo querías conocer? Le llevé facturas a Andy también. ¿Cómo sí, de hecho, reaccionó? Hubo algo medio loco de que de los pocos, claro, famosos que no esperé, uno es Pergolini. Mirá, entonces, viste, la vida es muy loca. Contame entonces, ¿cómo fue que terminaste preso? Quiero volver a esa anécdota. Bueno, era un día muy tranquilo. Estaba re bien, re tranca, en Los Ángeles, qué sé yo. No, yo había ido a hacer puerta a Warner Brothers, a la puerta de Ellen, del estudio de Ellen. De repente vinieron tres tipos de traje, como medio grandes, viste, sí, mala onda. Mala onda. Y me dicen, no, no, como que no puedes estar acá, me dicen. Y le digo, ¿por qué no? ¿Entendías lo que te decían? Sí, sí, yo lo vi en perfecto inglés. Ok. No, no, le digo, ¿por qué no? Me dice, no, no, que no puedo estar acá parado, es muy raro. Y le digo, bueno, pero... estoy no parado. Nada, estoy acá parado. Claro, estoy en la puerta, mono. Y le digo lo de que vengo a esperar a Ellen DeGeneres y me dice, no, Ellen nunca va a salir por acá. Y me digo que le discuto de vuelta y ahí me tiene una mala onda y me dice, mirá, loco, andate. Claro. Te vas. Corta. Bueno, me subí en el colectivo, me fui al hostel, re triste. Me quedaban 8 días en Hollywood. Volví a los 4 días... Y llegué de noche, o sea, era a las 5 de la tarde, pero ya era de noche. Claro, dijiste cambio la táctica, el horario. No, en realidad, o sea, basta que, ¿viste cuando cambian la hora? Sí. Atrasan o adelantan, sí, una, sí, hora. Sí, sí, sí. Estaban en esa, entonces a las 5 ya era de noche. Bien. Y en 3, fue como medio raro, como que el colectivo me dejó en la puerta del tanque. Okay. De los Looney Tunes. No. La de las dos barreritas. Me muero, me muero. Me bajé del colectivo y empecé a caminar y realmente estaba adentro. Escúchame. Ahí arrancaron. Lo ibas registrando en las historias y lo ibas subiendo a las redes sociales. No, no estaba en las historias todavía. Ok. Solo habían posteos en ese momento. No, ajá. Posteo de 15 segundos. Exacto. No, tremendo. Y sí, grabé mucho, pero una vez que fui preso, me hicieron borrar todo. No. Y solo me quedó uno. No, posta. ¿Y qué te dijeron cuando estabas preso? Claro, contame ese momento estando ahí en cana. No, fueron 5 horas solo en una celda, no me dijeron nada. Estabas solo, no con otros presos. En realidad, cuando yo estaba ya en el estudio de Ellen, en el segundo piso, en el camarín de los invitados. Claro, ya te habías remetido. Y cayó una chica de seguridad, me dijo, disculpame, te pido tu acreditación. No, no tengo, le digo. Me dice, bueno, ¿me acompañas abajo? Sí, claro.
Y ahí llamó al capo de la seguridad, que era el mismo que me había dicho que me vaya la semana pasada. No. ¿Qué haces acá? No sé qué. Le dije, entré por la puerta, no te creo. Fuimos a ver las cámaras de seguridad. ¿Qué pasó? ¿Por dónde habías entrado? Él me dijo, decime cómo entraste. Le dije, entré así. Por la puerta, caminando. No, es imposible. Bueno, que sí, que no, que sí, que no. Fue a las cámaras, tenía razón yo, pero llamé a la policía igual. Sí, le dio bronca. Me llevaron detenido 5 horas. ¿Tuviste miedo en ese momento? ¿O estabas así de relajado como te siento que sos? No, estaba muy relajado. ¡Tranca! Sí. ¿A todo esto a tu mamá le contaste algo a tu familia? ¿Hiciste un llamado? ¿Nadie sabía nada? No, nadie sabía nada. Una vez que salí, al día siguiente le dije a mi vieja, che, ma, ¿y se lo esperaba? Estuve preso ayer. ¿Se lo esperaba? Sí, no, hay un video que tengo de mi vieja antes del viaje que me dice, cuidado, me da miedo que termines preso o en el hospital. No, porque te conoce. No, ¿Le diste algún susto así a tu mamá alguna vez de chiquito? Porque te noto, sos re travieso. ¿Sustos a mi vieja? Sí. Y tenés cara de... Bueno, de a eso de los 8 o 7 años me peleé con mi papá, no sé por qué. Sí. Porque no quería comer brócoli. Sí. Y dije, bueno, me voy de casa. Y agarré un peluche y me fui. Abriste la puerta y te fuiste, empezaste a caminar. Y di como una vuelta a manzana muy larga, como tenía 10 cuadras y volví. Y cuando volví, me putearon. Me imagino. Tenía, Santi, no sé, 7 años, 8 años. Santi, ¿sabés que te veo mandado? Te veo que vas al frente. Te veo que te gusta la tele, por eso de chico estabas en un estudio de tele. Y veo que en tu YouTube, en tu canal de YouTube, publicabas y también fuiste parte de un montón de formatos que tranquilamente pudieron ser formatos televisivos. Como, sí, por ejemplo, Recorriendo la Noche, Porteña. Como, por ejemplo, también premiando a los que te venían a traer el delivery. Es muy Mil bueno. pesos de propina. Mil Está pesos de propina eso. Es espectacular. ¿Sentís que las redes sociales te dieron lo que no encontraste en la televisión o el hueco que no encontraste en la tele? Sí, no. Siento, creo, y sí, es así. Es así. Claro. Y querer llegar a la tele es muy complicado, y querer proponer una idea tuya que tenés para tele es muy complicado. Ya hay carreras universitarias sobre televisión, por ende hay gente que te dice cómo tienen que ser las cosas en televisión, qué garpa, qué no, cuándo, sí, cuánto tiene que durar. Claro. Y qué sé yo, por ahí no tanto. En radio dicen que una canción para que suene en radio tiene que durar 2 minutos, 2 minutos y medio. Sí. Bueno, y sin embargo, tu mando el club dura 7 y estás hablando en todos lados. Claro, qué sé yo. Claro. Te puedes cagar en todo también. Hago como 1000 pesos de propina. No sé cómo lo pudiera haber hecho en tele. Porque aparte la tele tiene otros tiempos. Obvio, obvio. Por ahí son formatos que duran 15 minutos. Che, Santi, ¿y las redes para vos? Digo, ¿te encontraste con las redes o es algo que vos buscabas? Decir, che, quiero crear esta comunidad, esto que no, no, me encontré porque cuando arranqué estaba Twitter, que no lo conocía, sí, a nadie. Sí, arrancaste con Twitter, exacto. Se fue generando. Me acuerdo de la primera persona que... Claro, pues yo arranqué a tuitear y de repente un día me arrancaban a llegar mensajes de gente que yo no conocía. Pero yo descartó que dije, wow, mi fan. Sino, ¿quién es esta persona, viste? Claro. María, ¿quién es? Otra. Y así tuve como 6 meses... con gente que no conocía. Encontrando gente. Que se iba sumando. Con vidas ahí de otro lado. Y un día likeé a una, sí, persona, la likeé. Porque, sí, no se me ría lo que puse y la likeé. Entonces comenta, me acaba de likear tal. Y la amiga le pone como, no, hija de puta. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Acá? ¿Pasa acá? Wow. Es espectacular, Santi, sí, escucharte. Y también escucharte en la radio. ¿Dónde te escuchamos? ¿A qué hora y cuándo? De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Con Sofi Carmona, una genia. Con Sofi Carmona, y le mando un beso enorme. Bueno, también a los productores, a Ponce, a Monte, a Jessy. Aguante. Y se escucha de mil formas. 92.1 en radio, si no, Vortex.com, la aplicación de Vortex. En YouTube pones Vortex en vivo. Bien. También aparece. Buenísimo. Ahí lo escuchamos. Fuertes aplausos. Santi. Gracias por venir. Santi Maratea, crack, pasó por darle like. Y de Radio Vortex nos vamos a los 40, a la 105.5, donde estuvo Dozer contando sobre esta movida de la cual UNICEF lo puso como protagonista. Mirá de qué se trata. Dancy. Amigos, el placer de recibir a Dozer, campeón argentino de freestyle. Grosísimo que encima ahora junto a UNICEF estás concientizando a los chicos sobre el cuidado de la huella digital. Tal cual, es una campaña que estamos promoviendo y también promueve muchos valores para todos los chicos de adolescente hasta casi mayor de edad.
está bueno que de repente tengan el cuidado de gente con más experiencia, pero no un cuidado controlador malo, sino un cuidado de decir, quiero que estés bien y que no te pase nada malo, nada más. Por eso UNICEF hace esto, cuidando la huella digital, pero de una manera divertida también. Hermano, esto que digo, quiero que sea viral. Respeto y buena vibra en el mundo digital. Si vos querés a alguien, hacelo con conciencia. Y si ya no querés, que no te gane la violencia. ¿Cómo haces para poder vencer alguna batalla de freestyle donde es recurrente la agresión a la otra persona y así todo sos campeón? Estuve mucho tiempo viendo cómo el rap fue, por así decirlo, ¿no?, un poco casi ridiculizado por la gente que no lo conoce. No, sos rapero, no, vos tenés una mente cerrada, man. Entonces, lo que hice fue en realidad demostrar todo lo contrario. O sea, mostrar que un rapero o el género que sea en realidad puede tener un contenido bueno, puede demostrar algo con altura. Mira, te rapeo con buenos fundamentos y no necesito, tipo, insultarte como para mostrarte que soy mejor, porque en realidad no es mi idea mostrarte que soy mejor, sino quizás que pienso de una manera diferente y te lo digo todo en la cara, pero con respeto, ¿me entiendes? Es como una cosa no quita la otra, ¿me entiendes? Y ese siempre fue mi tip para competir, para estar. Y bueno, gracias a Dios también gané la batalla. Mis palabras se respaldan en mi vida. Por las redes cuando la cosa va mal. Lo que duele en la pantalla duele en el mundo real. Compartir fotos de otros realmente es de cobarde. Ponele bien los puntos si realmente sos picante. Videos de 60 segundos entonces para chicos y chicas de entre 12 a 21 años. La idea es que, bueno, no haya insultos, que sean originales, que sean creativos. Que también se basen en la temática, que estamos haciendo una campaña en contra de eso, en contra del ciberbullying, en contra del sexting y del grooming. Lo copado de todo esto es que además de mostrarte al mundo, de difundir tu material, se va a producir un video. UNICEF se encarga de producir tu propio video. Y eso, la verdad que también es un premio tremendo. Sé que son muy, muy, muy buenos videos, bien producidos. Y para los chicos que se están dando a conocer, que están aprovechando esta oportunidad de subir su video, creo que les va a venir súper bien. Si te copan las rimas, tu voz podés alzar por mucho más respeto en el mundo digital. Pero ojo, no te copies, crea tu propio rap. Dancy. ¡Qué grande! Piso de Dale Like nuevamente, porque luego nos inauguró casi el programa. Claro, queremos que vuelva, porque lo que está haciendo está re bueno. Vamos a presentarlo. Sí. Campeón argentino de freestyle con nosotros, 12. Qué lindo lo que estás haciendo. ¿Cómo va? Bien. Muy bien. Está buenísimo, recién lo estábamos escuchando en la nota. ¿Qué pasa cuando UNICEF se fija en vos? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Para mí es una sorpresa tremenda y una alegría también, porque representa muchas cosas que hoy en día estamos haciendo. Bien. Y es como hablamos nosotros, el rap con valores. Aguante, siéntate. Toma asiento por ahí. Estamos en tarde de domingo. Ustedes se mandan en las redes, @ dale like. ¿Qué pasa con algún chico o alguna chica que quiere ser parte de este proyecto? Están invitando chicos y chicas de entre 12 y 21 años, ¿ok? Sí. Bueno, todos los que quieran participar, estamos haciendo una campaña en contra del ciberbullying, del sexting y del grooming. Ajá. Entonces, a través de la música de rap. Y como mayormente la música de rap no se la tiene como una música que sea conciencia, bueno, estamos generando eso. Entonces, con UNICEF estamos armando toda esa movida grande como para que todos se sumen y vean también que se puede rapear cosas copadas y con mente abierta, ¿no? Digamos. Es importante lo que dice Dozer y el concepto de la campaña de UNICEF en contra del grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por otra persona, entonces invita a que un menor de edad quizá le mande algunas fotos por a través de un chat, o el sexting, entonces el bullying también. Hay que terminar con todo eso y hay que tener conciencia de lo que publicamos en las redes sociales y del mensaje que también damos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y a mí me encanta, por ejemplo, porque yo me divierto cuando hago rap, la paso bien. Sí. Y como que me doy like a mí, ¿entendés? Porque me gusta hacerlo, o sea, me gusta a mí. Y bueno, y yo sé que a la vez a los jóvenes también les gusta, a los adolescentes les gustan y reciben el mensaje de una mejor forma porque, bueno, es una música también agradable, está buena. Fíjate que UNICEF se fija en Dozer porque es campeón argentino de freestyle y no usa agresiones en sus textos, en sus temáticas, que es muy complicado porque en la escena del trap y del rap también se ve que se denigra a veces en una competencia a otra persona, a justamente tu competidor. ¿Cómo hiciste vos para ser campeón
y no caer en eso? La verdad que es re complicado estar en esos ambientes porque todos los competidores que compiten uno contra otro están constantemente comiéndose vivos, en palabras, claro. ¿Entendés? Como que están con ese pensamiento de a vos te arruino, claro. A vos te agarro en el escenario, te arruino así y te usan lo que sea como para insultarte o para rebajarte o denigrarte a vos o a tu familia o a lo que sea. Entonces parece que no, pero parece una pavada, pero esa pavada se hizo normal. Y la verdad que va en contra mucho de mis principios, de mis valores, o de lo que también lo que yo creo que puede ser mejor. Entonces, como trato dentro de todo de no desorientarme y recordar quién soy desde el inicio hasta el día de hoy. Y no olvidarme nunca de eso. Y nada, ese es mi mensaje siempre. ¿Y alguien te aconseja? Porque han venido chicos que son unos grosos haciendo esto que vos también haces. Y algunos han dicho que el hecho de agitársela al otro sacando lo peor hacen que el otro se inspire. No es tu caso porque vos decís yo no me quiero olvidar de quién soy. ¿Quién te aconseja? En realidad es práctica. O sea, yo creo que también primero es la práctica y después todos los pibes que los conozco a todos, ellos también me enseñan mucho. O sea, así como... por ejemplo, tuve la oportunidad de estar mucho tiempo con ellos y la verdad que así como me encanta cómo rapean ellos por el flow que tienen, ellos también me dicen a mí, la verdad que no sé cómo haces en ese sentido, ¿me entendés? Como yo admiro también mucho el flow que tienen. ¿Qué es el flow? El flow es como el estilo de rapear, okay. Es como la onda, ¿viste? Como sí. Que no es lo mismo decir hola, ¿cómo estás? A hola, ¿cómo estás? ¿Me entendés? Con claro, todo, como que suena diferente, ¿viste? ¿Sabés que tiene flow ya cuando habla, ¿viste? ¿Te animás a hacer un freestyle acá en vivo? ¿Te animás? Y sí, puedo rimar. Obvio. Por favor, sí. Bien, me gustaría que vayamos por esta temática también, por la tarde de domingo, por darle like, por tus valores, por tu familia. Puede ser por el feriado, mañana no hay clase, chicos, estamos todos felices. Vamos, suena una base, chicos. Podemos bailar atrás, ¿no? ¿Nos paramos? Nos paramos, que venga toda la gente por atrás. Ahí está, y nosotros escuchamos a dos. Yo, me pongo a rimar con la actualidad y es por eso que le meto respeto directo con la calidad. La verdad echaron a Messi y se armó un descontrol, pero qué culpa de eso, creo que pero a Conmebol. La Conmebol creo, pero yo no soy un gil y lamentablemente creo que ganó Brasil. Pero ahora voy a hacer freestyle de nuevo, voy dejando rap potente cuando voy hablando, haciendo rima buena que te suena plena, plena en terreno porque vengo a pleno, así es como lo hace el moreno el freestyle. Me meto en Instagram, es lo que hay con también Chris en un free, vos hoy dale like, men, que voy haciendo rima en la tarima. También estaban reservadas que las bailarinas. Esta es hip hop, sabes que siempre ahí le mete rap potente y no se vende por un billete. Esto es rap digital, rectificando valores para que también el ser humano mejore. Para la gente que quiera también subir su video, yo voy haciendo conciencia y lo hago con el rapeo. Como están también Chris, Estefanía, Alana y Juani, ustedes se van creo hasta Miami. Si siguen así este rap, yo voy rimando de esta forma. Este en sí, ¿sabes? Hoy se transforma. ¿Qué pasó, hermano? Rimo con las cosas que están pasando. Cuando yo vengo rimando, vos sabés que no estoy ni parando. Este rapero no para, escúchame que viene te da la cara. Vos sabés que tiro meta, que no es careta. Sabés que no se te dispara cuando vienen rimas. Más segura, este voy a Lima haciendo freestyle. Sabés que voy tirando rima, no puedo parar un segundo y esto me conmueve. ¿Cómo está la gente bailando en el canal 9? Están cebados, pero de verdad. Este rapero viene, le mete la calidad. Yo la palma de la gente, lo sugiero. Que vaya el amigo vivo y encima está bien fachero. He copado el pibe, sabe que rimo acá. Yo me meto en la gente, hasta me pongo bro a bailar. No hay problema, este se pone a entonar. Con la gente que en el 9 también lo puede escuchar. ¿Cómo estás? Hey men, hace mucho no te veo. Igual sabes, te miro la cara y yo te rapeo. ¿Cómo estás, Juan? Y la cosa sabes que no se alarga. Hace tiempo no te veo y ya te creció la barba. Eso es bueno en este lugar. Vos decime en el momento que voy a parar. La saludo a la gente, bueno me deleito. Vos tenés una campera corte como Terminator. Pero es copada creo y yo voy a rimar. Esto es verdad, todos saben que es rap digital. Donde tienen que subir su rapeo, no es de violencia, sino que hablando con mucha conciencia. Muy bien, campeón argentino de freestyle de la batalla de los gallos, directamente dale like. Y es espectacular escucharte, uno se queda ahí embobado mirando y no, cómo la rompe. ¿A dónde te podemos seguir mientras tomas un vasito de agua? ¿Le alcanzamos? ¿Cómo son tus redes? Así te seguimos y te damos like porque lo que haces está buenísimo. Está buenísimo, es una chicos. Bestia, cómo rapea. No para, y ustedes pueden ser parte de todo esto. Si hacen freestyle, se pueden sumar con su rap, rap-mediodigital.com por ahí.
ahí pueden dejarlo. Chicos y chicas de entre 12 a 21 años que pueden ser parte hasta el 10 de julio al tiempo, ¿ok? Bueno, la invitación para ellos que todavía no se animaron, Doser. Bueno, que se animen, que no tengan miedo, que suban su video, que la verdad que está muy bueno. Yo sé que es una oportunidad para muchos jóvenes que quieren subir y darse a conocer. Hay muchos talentos, la verdad que Argentina es el país, creo, mundialmente con más freestylers y más talento de rapero que sorprende en todo el mundo. Así que los invito y que no se pierdan esta oportunidad. Gracias, Doser. Fuerte ese aplauso gracias. Para Doser. Muchas gracias, Doser, amigos. Pásame gracias la bandera, Chico, venimos para adelante. Pásamela. Atención porque en un rato seguimos bailando hashtag Dale BTS en Japón. Por ahí te vamos a leer en vivo. Pausa, ya venimos. On your skin like a splinter, the center of attention, back for the winner, I'm in a resting, the best things in wrestling, investing in your kids, here's a nesting. Seguimos a TR en este antidomingo, acá, dale like, recordá que tenés que votar porque está abierta la votación de ese mundial de fandom. Sí. Shawn Mendes versus Ciencio, ¿quién tiene más aguante? ¿Quién le das tu voto? Ingresar al sitio de Canal 9 y manda ahí tu votación a ver quién tiene más aguante. Es espectacular porque los CNCO son 5, pero Shawn Mendes se la viene recontrabancando. Así que vos votás en 9.com.ar o en el código QR que acaba de aparecer. Por ahí te acercás con el teléfono, escaneas el código, funciona, ¿viste? Como cuando vas al súper y pasás el código de barra, ¿viste? Sí. Bueno, y ahí así es el código. Y te aparece todo. ¿Ya votaste, Juani? Ya voté. Porque ¿a quién? ¿A quién? No, 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 no voy a decir el voto secreto, chicos. Lo aparte me encanta porque estamos en instancias finales, casi. Sí. Estamos en cuartos de estamos final, amigos. Estamos en cuartos de final. Vamos a llegar a la final en cualquier momento, chicos. Exacto. Quiero bailar. Sí, Antidomingo. Dale play a la música. Subile. Tengo en modo árabe para que la fusila baile en derrame. Quiero agarrar, tumbe la nalga a los tuarqueros, las botellas al aire. Otra vez para volver contra los males. Árabe para que la fusila baile en derrame. Quiero agarrar, tumbe la nalga a los tuarqueros, las botellas al aire. Tengo lo que estaba viendo. ¿Por qué? Bueno, está bien, el fin de semana. Che, ¿sabes qué? Estoy viendo ahí, quiero probar si a alguno de los chicos le sale el challenge este. Ay, el estuvimos hablando. El Battle Cup Challenge. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Decilo. Dame el pie. Hoy vamos a hacer el Battle Cup Challenge. Espectacular, fíjate. Hace un rato lo estábamos haciendo con Muscari. Fíjate, vamos a intentar que ella lo haga. Vení. ¿Vos viste el desafío cómo es? Bueno, es muy fácil. Tenés que hacer así, de repente vas y... ¡Hacelo, Cris! ¡Ay, no puede! ¡Tirala! ¡No! ¡Para el lado, para el otro hacelo, lado! ¡Hacelo! La idea, ¿Nunca lo viste? La idea es que con la suela de tu zapato vos puedas sacar la tapita pegándole, ¿entendés? Claro, es súper fácil. Okay. Ahora, lo importante y lo más importante mirá, es ahí que estamos no viendo una cómo patada es en la cara a Lana. Sí, claro. Ahí está, mirá, ahí tenemos unas imágenes, mirá, ahí está. Lo estamos viendo en pantalla. ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Rocío, animate a hacer eso. ¿Cómo te va con la puntería? Malísima. Bueno, capaz que hoy tenés suerte, igual bajásela un poco flojo la botella. Está flojísimo, ¿eh? Ahí va. Fíjate. Dale, a ver, inténtalo, es tu momento. Señores y señores, lo hace Rocío. Con lo que quieras. Vamos, Rocío. Hoy te convertís en la botella. Yo tengo fe, vamos, Ro, vamos. 3, 2, 1, vamos, Rocío. ¡Espectacular! ¡Lo hizo con la mente! ¡Vos fijate! ¡Para, uno más, Cris, uno más! ¡Uno más! ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a pasar? ¿Eh? ¡Ahí vamos! ¡Nombre! Hola, genia, ¿cómo te llamas? Ana. ¿Cuántos años? 16. ¿Cómo te va con los deportes? Medio mal. No sé qué tiene que ver, pero es un poco atlético esto. Igual, Alana, trata de no hacer así porque el tipo se va a salir antes, ¿entendés? Claro. Y trata de alejar la cara, Alana, te lo pido, por favor. Un poquito enroscada. Claro, ahí va. Estamos. Su lado hábil es el derecho, así que lo va a intentar. Cuando amigos, quieras. Es momento de hacer el Battle Cup Challenge. Vamos. Fíjate. ¡Nos va! Así no. Muchas de estas cosas pasan en las redes sociales y estos videos son lo mejor que vas a ver en el día. Mirá, lo pide la gente. Hashtag dale like, por eso lo pasamos.
Fíjate. ¿Qué hace? No sé, a ver, se está por tirar del tobogán. De una manera original, sí, me parece. Ah, no entró. No. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, se le salió! La de Homero Simpson le pasó. Con el frío que hace. La de Homero Simpson le pasó. ¡Ay, qué susto! ¡La mordió! Imagínate la Steffi así. Me muero. Ahí está, se mete. ¿Qué hace, señor? Está morando. Sí, son flores. El que rompe paga. Exacto. Yo me voy corriendo. ¿Cómo te vas corriendo? No, Lara, qué chanta. Fíjate. Está muy lindo. Sale victoriosa. No, el fin, chico. Y guarda. ¿Qué es? Algo le robó, ¿eh? Le voy a sacar la malla. Oh. Culipatín. Claro, te apuntaba de canchero ahí esperando. Se apoyó. Se ríen los chicos acá atrás. ¡No! 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 ¿Cuántas probabilidades hay de que te pase eso, no? Qué mala suerte, chichón. ¿Eh? Igual se ríe, yo lloraría. Ahí va, esto no puede terminar bien, ¿no? No, no. ¿Vos decís? Está claro, ¿no? Vos decís, Juani. Y, viste, si es verdad, ahí está, mirá. No. Con el cordón. Ni siquiera termina bien, no arranca bien. Con el cordón. Ay. El acto. Ay, lo veo inestable, chiquitín de la punta. Sí, ¿no? Yo también. Ahí lo acomoda. ¿Se sube el parlante? Ay, qué chico inquieto. Ese sos vos, Juani. Ese es así era de chico. Tiró el parlante, también. Grande vieja, ¿no? También. Sí. Ay, fíjate, mi amor. Más grande, es como Alana con el Battle Cup Challenge. Ay, sí. Mira. Le pifia. No. Mira. No. Pero ¿quién fue el maldito que hizo eso? Menos mal que estaba la cama elástica atrás. Tomá, ay, qué lindo. No sé si sirvió de mucho. Lo mejor que vas a ver en el día. Te mandás con videos virales. Hashtag dale like. Ay, qué no. Tierno. ¡Hola! Se pasó de tierno. Está nadando, mal pensado. Para mí le quiso dar un abrazo, chicos. Dios mío. A mí me duele. Estamos en un fin de semana XXL, chicos. El lunes es feriado. Y el martes es feriado 9 de julio, Día de la Independencia. Que se venga una chacarera porque ella lo va a bailar. Venite. Una chacarera. Queremos sonido de una chacarera. ¿Cómo te llamás? Jazmín. ¿Eh? Jazmín. Jazmín, ¿de dónde sos? De Tortuguitas. ¿Hace cuánto que bailas chacarera? Desde los 13. Excelente. 24. ¿Sabés que la veo a Jazmín en el acto del colegio del 9 de julio? Que era la primera en pasar al frente en decir, yo lo hago. ¿O no? Demuestre entonces, Jazmín. Adelante, fíjate. Ahí está. Tomá, porque acá dale like ahí de todo como en las redes sociales, ¿eh? Eso. Ahí arrancan, dale. Aunque me duela el alma, mirá. Y se me quiebra el pecho. Ahí está, Fíjate, le faltan los pañuelos que pueden, ¿no? Olvidarme tu beso. Ahí está. Me encanta. Pará, perdón. Pará, este es algo que me puede salir, ¿eh? Hay mucha conexión. Me puede salir este, ¿eh? Lo podemos probar, ¿eh? Juani. Necesito una compañera. Bueno, yo voy con vos, dale. Entonces, fíjate, Steffi. La seguimos. Gira, dale. Giros, fíjate. Pero no se encimen, chicos. Vuelta entera, Juani. Vos para allá. Juani parece mi tío después de 5 copas. Sí, parece un borracho. Claro. Estamos, esto pasa en la juntada familiar también y esto es lo mejor que vas a ver en el día. Videos virales, mirá. Estas cosas que pasan en las redes. Mirá, la señora se prepara, que está haciendo un taco. Ay, qué rico. No, ah, no, pero ¿qué taco? Le está sacando... ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué hizo? A little bit. Oh, my gosh. Fíjate. Hashtag dale like, mandás videos virales, videos que te hacen reír, nosotros los pasemos al aire. Oh my, this has to be the best video of all time. Mira, cuando Steffi usa la cocina, así queda también. Muy bien, los chicos jugando. Are you dizzy? Viste que el hermano. Dale. Claro, el hermano mayor celoso del menor la mareó. No, no se puede parar. Pobrecita. Pobrecita, no. No se puede parar. Claro, viste, cuando das todas las vueltas así, yo lo hice. Es terrible, ¿eh? Ahí está, en el charco. En el medio del charco. Un charco gigante. No, pero cuidado, la goma. No, ay, claro, no. Mira, al barro. Lo llamó a propósito. Pero por favor. Ay, qué golpe. Hay que tener un cuidado. Se dio con la punta de la mesa.
Eso tenemos que hacer. Esto no termina bien, ¿no? Claramente. Está claro. No. No, what? Vos lo pedís. Y viste que después se ponen a llorar porque es que, claro, viste, te dije. Claro. Es que terminé llorando. A mí me pasaba eso, terminaba llorando después. Oh, no, y tu mamá, viste que te dice juego de mano, juego de villano. ¿Cómo dice mamá? Perdón. Nunca me dijo eso. A mí mamá. Sí, son muy joven. No. ¿Eh? ¿Cómo? Son muy joven, dice. Mi mamá. Juego de mano. Juego de villano. Ahora es lo único que no escuchaste. Sabe, claro. Juego, tampoco te hagas el tan joven. Claro. Soy un millennial, chicos. Ahí está, Anti Domingo. Se mandan en las redes, arroba Canal Nuevo Oficial. Musicalizador. Perdón. Sí. Me quiero llevar las banderas a Japón. ¿Dónde están las banderas? ¿Somos TT o no? Hashtag dale BTS en Japón. Mirá, estas son las banderas del fan club del ARMY argentino. Y esto se va a Japón. Está firmado por cada una de las fanáticas de BTS. Y esta bandera estuvo recorriendo el mundo ya, ¿eh? ¿Se irá a Japón o no se irá? Hashtag dale BTS en Japón. Bien. Ayer estuvimos casi a esto de ser TT. Hoy lo tenemos que lograr. Cristian, tenés que llevar la bandera. Escúchame, ¿cuál es el pasito que tengo que hacer con la bandera ya? ¿Cómo tengo que hacer una cosa así? Tengo que hacer una arenga de cancha. ¿Cómo hago? ¿Cómo? Y puedes hacer con la chacanera, ¿viste? Ahí está, mientras tanto, Alu, ¿con quién estuviste? Estuve con Angie Ladamburo, que es un influencer que se especializa en moda y además viaja por todo el mundo. Vamos a verlo. Dale. Mira. Vamos, Angie, ¿cómo la queremos, Angie? A ver cuándo se viene al piso y nos cuenta su amistad con Maluma, un poquito más. Sí, con Paris Hilton. Bueno, tenemos que traer. Está buenísimo, mándense en las redes sociales, pídalo. Sí. A ver, si tienen influencers que tienen ganas de que vengan al programa, mándense, hashtag dale like a partir de este momento. Bien. Todos estamos leyéndolos. Porque leemos todo, estamos todos leyendo, retuiteando cosas. Atentos. Si querés volver a ver la nota con Angie o alguno de los invitados que pasaron hoy por acá, tenés que ingresar al sitio de Canal Nuevo Oficial y ahí hay material exclusivo. Hay anécdotas, cosas que acá no salieron, que estuvo grabando Juanito por ahí. Así que entra y volvés a verlo, me quiero ir bailando. Sí, está buenísimo. Perdón. Historias esta semana. ¿De qué? ¿Por qué hablas a este? Porque es algo súper importante. Bueno, quiso decir algo, apagó la música. ¿Laurita Fernández acaso se viene a darle like? Chan, chan. ¡Confirmado! ¡Laurita Fernández se darle like en exclusiva en un mano a mano que ¡aguante! Me contó de todo! Tenemos chimentos de primer nivel. Nos ¡vamos a festejar! Nunca. Tenemos adelante. Perdón, fíjate el brillito que siempre está el glitter. No, se usa. En el boliche arpa el glitter. Sí. ¿Vas al boliche? A veces. ¿En la plata hay mucho boliche? Sí, hay un par. Hay bastante, dice ella. Venite. Bailen como en el boliche de la plata. Pero dale. Para. Todos ustedes que van a bailar el boliche, ¿bailan como bailan acá? Sí. ¿Cómo que no? Acá bailan más. Acá se baila un poquito más. Música arriba, el Anti Domingo. Me gustaría que Susana venga al cierre del programa. Y sí, por favor. Y con Rinaldi también. Amigos, gracias por acompañarnos, por estar en las redes sociales como cada fin de semana, 2 horas a puras redes sociales. Gracias, Juanito. Gracias, Alana, Steffi. Esto es un placer. Cada fin de semana nos encontramos todos juntos en el 9 para hacer... ¡Dale!